Manny demanda a su adorado Carlitos, porque no me cabe duda que ambos se aman. Llevan una relación de 3 años, tienen una niña de 2. Y exige que él inmediatamente deje esa obsesión de ser boxeador y se ponga a trabajar porque están pasando necesidad en la casa. A él le ha dado por ser boxeador hace 5 meses que no pincha, no produce. En 5 meses voy a tener una pelea grande, eso es lo que ella no entiende. Y en esos 5 meses, yo voy a tener que esperar. De aquí a 5 meses vas a tener una pelea. Sí, pero doctora. Pero, o sea, pero ¿qué va a pasar de aquí a 5 meses? Estás sin electricidad en tu casa. Tienes una niña de 2 años. O sea, estas son cosas que tú debiste haber pensado antes de involucrarte en una situación que no vas a trabajar por un tiempo. ¿Y cuánto vas a ganar en la gran pelea si ganas? $5,000. Si ganas. $5,000. No, yo voy a ganar. Yo soy el campeón. ¿Y si pierdes? No ganas. Me van a dar los 5,000, pero yo voy a ganar, yo y soy el campeón. Van a bueno, perfecto, de la casa. Vas a ganarte 5,000, ganes o pierdes. Pero $5,000. Y después van a de 5 meses, la ¿cuánto llevas sin trabajar, Carlitos? 5 meses. Ay, increíble, imagínese usted. Sí, doctora, pero ella no entiende, ella sabe que yo siempre tengo búsqueda, yo voy, hago delivery, voy al control kawash, voy al kawash. No es suficiente. Siempre tiene su momento. Entiende, no ella lo que no sabe aprovechar, ella dice que no hay luz, doctora, pero qué mejor en la noche prender par de velas en la oscuridad. ¿Qué? Esa luna de miel, que sí, se haga de cuenta que estamos de luna de miel. Pero el niño no entiende la luna de miel. Mire, doctora, perdón. Es una luna de miel que usted sabe cómo hace la tarea mi hijo, mi hijo mayor, de mi primer de esto, que lo estamos criando. Lo tiene que hacer con velita, me acuerdo yo de cuando yo era niña, eso da pena, estamos en Estados Unidos, es que vinimos eso, no. Eso no es correcto. Pero que eso no es horario, mi niña hace la tarea. Y después, mírale ese pelo, mira una mujer estilista como yo. Y cuando salimos juntos, dicen, pero es que en tu casa no hay tijera, sí, una mujer de eso. Ella no puede entender, eso, y siempre este anda como así Sansón, con esa. Yo soy como Sansón. No, cuando yo lo conocí a él, doctora, oye, cuando yo lo conocí a él, él así caladito, bien lindo. Bueno, yo me enamoré fue de él porque andaba bien vestido. Ahora siempre se pasa en esos shorts en la calle como un loco. Bueno, ese me pinta, yo ya la calle. Ay, voy al mall. Yo voy al mall así. Yo no puedo con esta yo situación. Yo voy a la verdad, tienda doctora, así, porque que ese es mi deporte, el bolseo de otra porra. Es que no, lindo, es que ese tú no mi eras deporte. Así, mi amor, tú no eras por así. Pero tú sabes, mi amor, que yo te quiero, yo te amo, es yo que, te doy la es vida. Es que aquí nos estamos discutiendo la falta de amor. Ya ella sabe que nosotros nos amamos. ¿Cómo es tu nickname? ¿Cómo es tu nombre de boxeo? Carlito Chicken Wing. Chicken Wing, alita de pollo. Con alita de pollo nos vamos a mantener. Carlito, alita de pollo. No. Ay, por favor. ¿Y en qué peso vas a boxear tú? Peso pluma. Peso de pluma. Peso pluma. ¿Qué peso es ese? 125. Me dice producción que tenemos imágenes de Carlito boxeando. ¿Podemos verlas, por favor? Ya verán, miren eso. Tiene que ser con una pluma también, ¿será? Pero mira los chores de Carlito, son gigantescos. ¿Y esos chores, Carlito? Mira ese. Ese que me está entrenando, ese es campeón mundial. Ay, por favor. Peso pesado. Mira, mi amor, mira, tú tienes. Ah, ese es el campeón mundial. Sí. Mira, eso tú no ves, tú lo pareces una pulga ahí en un elefante. Doctora, ese es el futuro mío, doctora. Ella no quiere entender. Que ahí es que está mi futuro, señora Paul. Y mientras tanto, nosotros nos vamos a quedar debajo de un puente con los niños, porque de verdad que yo no puedo sin esta situación, yo trabajando como una bestia. Carlito, ¿dónde guardas la leche de tu niñita de 2 años para que no se eche a perder? Yo compro un Kool-Aid en Walmart que resuelve como un refrigerador normal. Le echa 2 bolsas de hielo y pone la leche ahí. Ay, Carlito. Y dura la tarde entera ahí. Pero, Carlito. La tarea es fácil de resolver. Yo le digo a ella que ponga la tarea de hacer los niños a las 6 de la tarde. Pero ella no quiere entender el eso. El primero me cambia por una el prostituta de y el segundo por un sueño de boxeo con pluma, por favor. Porque si fuera de peso completo, por lo menos yo sí, diría, guau. Pero, wow, mamón, pero recuerda ¿cómo que yo voy a ser de campeón? Peso completo con los chiquitos. Bueno, que pero ellos. Por eso, pero sí, ¿por qué te ilusiona tanto? Yo no sé. Okay. Doctora, yo de boxeo sé muy poco. Yo lo que necesito en mi casa es el dinero para pagar la renta, el dinero para la comida. Que mis hijos no pasen la que nosotros pasamos, por favor. Es sí, lo que yo te amor, pido, mi amor. Entiende, Carlito, que yo tengo mides, todo para ti. No se vale, de verdad no se vale, de verdad. Olvídate, no seas pariguayo, no seas palomo y pon los pies sobre la tierra. 5'1 mides. Okay. ¿Y pesas? 130. ¿130 libras pesas tú? Increíble. Mojado. Será así mismo, mojado, como vinimos, mojado fue que vinimos, doctora. Ok. Yo soy la palma, tú eres el coco. Yo no me quito, ni tú tampoco. Esa más o menos es la historia de Carlito y Joanny. Doctora, ¿y vamos eso a pasar al testigo del demandado, por favor, Lucas. ¿Quién es?
El otro Peso Pluma también. Es increíble. Buenas. Su Raymond, yo no sé cómo tú te prestas para esto, ¿verdad? ¿Cómo tú te llamas? Raymond. ¿Y tú quién eres? El amigo de Chicken Wee. Él es bueno en lo de él. Ok. Yo soy buena cantando. Entonces, mira, lo tuyo es decir, espérate. Le estás diciendo a ella, espérate que él pelee. Que se va a hacer un gran boxeador. No, él es bueno porque nosotros en el gimnasio el más bueno. Ya deja tu vaina y deja de ver de pariguayo, que tú sabes que aquí no se vive de cuento. Ni de Peso Pluma, ni de nada. Ni de pluma, ni de nada. Aquí se ve, se vive de dinero. Tú lo que le tienen que apoyar. Yo me revuelvo y le consigo dinero para la leche. Tú lo que le tienen que apoyar, él es bueno. Pero ¿le consigues cuánto? Ella puede contar con algo de ti. O sea, todas las semanas tú le dices, coge mi vida, te doy $200 o $300. Él lo que va, o sea, al gimnasio, lo que me iba hablando hasta de noche. Puede contar contigo que tú le vas a producir semanalmente cierta cantidad de dólares que se puede definir. Ella puede contar con... No la cantidad que ella quiere. ¿Con qué? Dile la verdad. Porque ella no es conforme, doctora. ¿Con cuánto puede contar toda la semana? ¿Qué tú me das a mí? Con 100. ¿Con 100? ¿Con 100 dólares? Sí, pero eso está bueno. Doctora, no dan ni los 100. Eso es... por favor, lindo, please, por favor. Ok. Doctora Polo, yo le quiero demostrar en el bolseo. Yo quiero que usted me ponga el security más grande que usted tiene ahí. Para que usted vea, yo le... ¿Dónde está? El gordo. Que yo le voy a demostrar... ¿A Ignacio? Sí, yo le voy a demostrar, doctora, mi arte que yo tengo. Cheque, doctora. Dale, enséñale lo que tú tienes, enséñale. Yo le apuesto que no dura un minuto con él, no dura. ¿Quién, Ignacio? Él no dura un minuto con él. Imagínate, con el hambre que estamos pasando, niño. Usted sabe porque yo no quiero pelear con él. Usted sabe porque no quiero, doctora, con el Apolo. ¿Quieres tratar? ¿Quieres? Pero doctor Apolo, ¿le aceptas? Por favor, no. Pero que doctor Apolo, ayúdeme, por favor, porque estoy inaudito. Lo que yo no quiero es, doctor Apolo, que él venga a trabajar mañana con el ojo como un arcoíris. Tú sabes, yo quiero que él venga sano y limpio, que va a tener que venir con glasses mañana. Este es el colmo, no, este es el colmo, ya no. Y soy profesional, tengo mi licencia, no puedo abusar de esa manera. ¿Qué? Tú no conoces a Ignacio. Te lo pido, por favor. Sí, mi amor, por favor, te lo suplico. Yo mira, te amo, mi amor. Tú verás que ahorita cuando tú abres esa caja, tú te vas a dar cuenta de cuál es la razón de ¿qué es lo que tiene en esa caja, mi amor? Deja que la doctora me deje para que tú veas hasta dónde va. Vuelve ahí a tu podio. Vamos a no hacer esto, Ignacio, porque de verdad que si vienes con el arcoíris ese, ¿quién aguanta? Ok.